Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con eh, los indicadores de paisaje eh, dentro del proyecto de áreas protegidas y paz. Entonces, en esta presentación vamos a continuar eh, con los indicadores de integridad ecológica. Bueno, entonces, como les mencioné en la presentación inicial de los indicadores de paisaje, estos indicadores de integridad ecológica también se van a calcular a tres escalas de inferencia. Se van a calcular... Primero que todo, a nivel de predio, eh, también se van a calcular a, grupo, a nivel de grupo de predios y por último, a nivel de paisaje ampliado, considerando que a paisaje ampliado se tiene y se creó una ventana eh, del paisaje que contiene los predios en cuestión. Eh, los indicadores de integridad ecológica van a estar eh, agrupados principalmente en tres eh, grandes atributos ecológicos. El primero es la heterogeneidad de las unidades espaciales naturales, es decir, la, comple la complejidad que tienen esos arreglos espaciales en términos de su riqueza y dominancia, es decir, qué tan abundante es una cobertura. Eh, por otro lado, tenemos el atributo de configuración espacial, que es la forma como se disponen en el espacio eh, las unidades en cuestión. Y por último tenemos la continuidad, que son esas conexiones físicas que existen entre las unidades espaciales similares o complementarias, o en otras palabras, eh, las conexiones físicas existentes entre los mismos tipos de coberturas. Eh, aquí es importante aclarar que por unidades espaciales naturales hacemos referencia a todos los tipos de cobertura natural. Solamente se van a tener en cuenta aquí las coberturas naturales para estos de estructura ecológica principal. Las de coberturas antrópicas en estos indicadores no se tienen en cuenta. Eh, listo, entonces cada uno de estos atributos ecológicos está conformado por una serie de indicadores. En el atributo de heterogeneidad tenemos tres indicadores que son el número de tipos de coberturas naturales, la extensión de estas coberturas y la proporción. En cuanto al atributo de configuración espacial, también tenemos tres, que son el número de fragmentos o de parches, el tamaño del fragmento más grande y el área núcleo efectiva, y por último tenemos el atributo de continuidad que solo tiene un indicador, que es la conectividad entre los fragmentos. Eh, bueno, en este momento vamos a hacer un ejercicio para que logren entender un poco más en detalle eh, los indicadores de integridad ecológica. Entonces, el primer indicador que vamos a tratar es el número de unidades espaciales naturales o el número de coberturas naturales que tenemos dentro de un predio. Eh, este indicador que busca básicamente ver cuántos tipos de coberturas naturales tenemos en el predio. Aquí, en este ejemplo, el, el, el cuadrado representa el límite de un predio. Y aquí los colores representan cada tipo de cobertura. En este caso, para esta temporalidad, tenemos que eh, dos tipos de coberturas, ya que solo tenemos la amarilla y la verde. Sin embargo, para un segundo momento de medición, tenemos ya no dos tipos de cobertura, sino tenemos tres tipos de cobertura, que son la azul, la amarilla y la verde. Y esto es lo que busca el indicador. Prácticamente ver cómo es ese cambio en el número de coberturas, si aumentaron, si disminuyeron en el tiempo. Sin embargo, hay que tener eh, en cuenta, eh, y que es muy importante, es que todos estos indicadores se tienen que interpretar de manera conjunta. No se puede dar la interpretación de estos de manera separada, ya que pues necesitamos conocer qué es lo que pasa completamente dentro del predio, considerando cada uno de los resultados de estos indicadores continuando con el ejercicio entonces ahora vamos con el siguiente indicador que es la extensión de los tipos de coberturas entonces aquí en esta primera temporalidad tenemos eh, estas coberturas con eh, cierta área cada una entonces lo vamos a hacer el ejercicio para la verde en este caso tenemos que de cobertura de la cobertura verde tenemos una extensión total de 11 hectáreas para este año de medición. Sin embargo, si vamos a un segundo año de medición, podemos observar que la cobertura verde aumentó en su, en su área. Entonces ya no tenemos 11 como lo teníamos en el tiempo inicial, sino que ahora tenemos 6 y 6 que son 12, más 3 que nos daría 15. Y así se hace para cada una de las coberturas en cuestión. Entonces podemos ver que para este caso la cobertura verde aumentó en extensión a lo largo del tiempo. Ahora continuamos con el indicador de proporción de estos tipos de coberturas naturales. Entonces, aquí la proporción hace alusión a la proporción que tiene cada cobertura con respecto a la totalidad del predio. En este caso, vamos a hacer el ejercicio para otra vez la cobertura natural. Entonces, tenemos eh, que para la cobertura natural tenemos un total de 11 hectáreas. Para sacar la proporción, entonces cogemos esas 11 hectáreas y las dividimos por 60 que nos da un total de 0.18 y para que se vuelva en porcentaje lo multiplicamos por 100. Entonces eso nos indicaría que para el T0 este predio contaba con un 18.33% de coberturas naturales eh, de tipo verde. Para un segundo momento de medición hacemos exactamente lo mismo, 6 más 6 más 3 que nos da 15. Lo dividimos por la totalidad del predio, si hacemos esa división nos da 0.25 que si multiplicado por 100 nos da 25%. Entonces, con ello ya podemos conocer que eh, en este tiempo inicial contamos con un 25% de la cobertura verde dentro del predio. Tuvo un aumento a lo largo del tiempo. Y ya, pues después, lo que se hace con estos dos valores es sencillamente reemplazarlos en la fórmula de cambio que se tiene en las hojas metodológicas de los indicadores. El siguiente indicador es el número de fragmentos de cada tipo de cobertura. Entonces, aquí en este caso vamos a realizar este ejercicio. Este sí vamos a aplicar aquí eh, la fórmula de cambio para que la puedan observar. Entonces, tenemos que para el tiempo cero eh, contamos con eh, dos fragmentos para la cobertura verde, con dos fragmentos para la cobertura amarilla y con un fragmento o parche para la cobertura azul. ¿Qué nos dice la fórmula básicamente? Nos dice que tenemos que calcular el número de fragmentos eh, o de parches en un momento inicial menos el número de fragmentos en el momento actual, o sea en el año de seguimiento, sobre el número de fragmentos en el año inicial por 100, para obtener una tasa de cambio, que estas fórmulas son las que les menciono que están en eh, las hojas metodológicas. Entonces si realizamos el ejercicio para la cobertura verde tendríamos que para el T0 tenemos dos parches y si contamos con un T1 entonces ya no tendríamos dos parches sino que tenemos 1, 2 y 3 parches. Entonces cuando aplicamos esta fórmula de cambio sería la, la de la línea base menos la actual sobre la línea base por 100 y nos da un menos 50%. Esto, eh, los valores negativos, eh, lo que se menciona en las hojas metodológicas es que nos estaría indicando que hay mayor fragmentación de este tipo de cobertura. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y por eso les recalco tanto, que estos indicadores se tienen que interpretar de manera conjunta, ya que no necesariamente aquí nos está diciendo que, eh, digamos, estos dos parches de la verde original se fragmentaron, sino que, por ejemplo, eh, una que estaba en categoría amarilla pasó a ser cobertura verde. Esto perfectamente puede suceder en, en casos normales, como por ejemplo que estaba en vegetación secundaria y por procesos sucesionales pasó a ser un bosque. Entonces ya no va a ser vegetación secundaria, sino que ahora va a ser un bosque, va a ser un parche más, pero no necesariamente me está indicando que hay fragmentación dentro de esta cobertura, sino que por el contrario aumentó un parche a un estado de cobertura de bosque. Entonces, por eso eh, les menciono que estos valores y todos estos indicadores se tienen que abordar de una manera conjunta para hacerle una interpretación mucho más completa. Vamos a continuar con el indicador de tamaño del fragmento o parche más grande de cada tipo de cobertura. En este caso, también les voy a mostrar el ejemplo aplicando la fórmula de cambio para que se vayan familiarizando un poco más con estas fórmulas. Entonces, esta fórmula eh, de cambio básicamente lo que nos dice es que tenemos que tomar el tamaño máximo de o el tamaño más grande del parche y para el momento de seguimiento menos el tamaño más grande en el año inicial sobre el del año inicial por 100. Entonces con eso vamos a proseguir con el ejercicio. Entonces, por ejemplo, para eh, la línea base tenemos que el parche más grande para la cobertura verde es 6 para la cobertura amarilla es 4 y para la cobertura azul es 4. Si ya contamos eh, para, con un T1, digamos, vamos a hacer el ejercicio para, el, para las, los tipos de cobertura verde, entonces tenemos que, para el T0, el tamaño más grande es de 6, como se muestra aquí, y para el T1, entonces ya no sería de 6, sino que tendría este que es de 7. Lo ponemos y lo reemplazamos en la fórmula de cambio donde es el actual menos el inicial sobre el inicial. Que, y por 100, y esto nos da un porcentaje de 16.66%. Esto nos indica que el, el tipo de cobertura verde tuvo un aumento en su parche más grande del 16.66%. Como pudimos ver, pasó de 6 hectáreas a 7 hectáreas a lo largo del tiempo. Y ya por último tenemos estos dos indicadores que son el área núcleo efectiva, por un lado que hace referencia al área de cobertura natural que se encuentra a cierta distancia a partir del borde de un límite que uno tenga. En este caso nosotros empleamos el este pues digamos que el índice que nosotros corremos en R trabaja con píxeles. En este caso pues lo corrimos con el área núcleo efectiva de un píxel. Entonces lo que hace es que a, a partir de ese borde de los polígonos, mide un píxel y comienza a calcular el área y ese es el área núcleo efectivo. Y en cuanto a la conectividad entre los fragmentos, entonces este se hace empleando la media euclidiana al vecino más cercano, que básicamente lo que hace es que toma las distancias de cada parche, o sea, la distancia al vecino más cercano, las toma para cada uno de los parches, los promedia y eso es el resultado del indicador que pues nos está evaluando en términos de conectividad. Listo, entonces una vez con la parte teórica ya un poco más explicada, vamos a dar inicio al ejercicio práctico eh, mediante el uso de la herramienta de RStudio.